Y mire, se ha dado desde el fin de semana el reporte solicitando su colaboración para poder encontrar a esta jovencita de nombre Camila. Tiene 14 años, mide 1.60, tez blanca, cabello en color negro, viste pantalón negro con figura de anime en una blusa negra, tenis en color rosa. Fue vista por última vez en la colonia Miravalle. Por favor, la familia pide que compartan esta fotografía. Cualquier dato o información las hagan llegar a través de los diferentes medios de comunicación o al igual a los teléfonos de la familia, el 8711-2683-87. 11-26-83-87, ayudemos a localizarla. Hola, buenas tardes, necesitamos ayuda. Los camiones Laguna Seca subieron el pasaje a 24 pesos. Lo malo es que los choferes van en el celular y se descomponen en donde quiera que anden y se tienen que pasar por los estudiantes a Manantial 1. Uno trae prisa, necesitamos que nos ayuden. Dice, un saludo a mi abuelita Isabel que siempre los ve. Muchas gracias. ¿Que dónde está barato lo de Navidad? Ahorita le escribo y le digo el nombre. Ya quieren los tips. De Navidad, sí, ahorita. Sí, yo ya compré mis copitas rojas de Navidad. Ah, pero ahorita debe estar barato. Te digo que son cosas del año pasado y luego ya viene lo nuevecito. Sí, claro. La sacan para limpiar ahí la existencia. Buen día, pueden darse una vuelta por atrás de al Super Filadelfia en Gómez Palacio. Hay basura justo en la secundaria federal número 1. Es un tiradero de escombro, está horrible, es un foco de contaminación. Por favor, un saludo para mi hermana La Chona y a mi mamita Doña Juana, que lo queremos, las queremos mucho. Y un saludo a mis vecinos Los Quejosos. Buen día, por favor, saludo a los cocineros del restaurante Masada, se llama. Ah, mira, que se llama Masada, el del Cristo de las Noas. ¿Así se llama el riquísimo restaurante? El buffet mexicano los domingos. Ay, hay que ir temprano, pues. Ese creo que nada más es de desayuno. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Ya fuiste? No, pero... ¿Te han dicho que está rico? Ahí lo vi en Facebook, sí. Hay que ir. Hay cares. Hay cares. Vamos a la pausa, es a donde hay cares. Y ya regresamos. Uh-huh.